¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Latido Hispano? Hoy estamos en el vicio con Divas de Corredor y estamos con este gran elenco. Gracias por recibirnos. Preséntense, por favor. Adriana Moles. ¿Y de este lado? Vinicio Marquina. Bueno, pues muchachos, esta es una obra, de verdad es un monólogo con música en piano que los va a transportar en la vida de una actriz parisiense en México que nos hace un recorrido por el mundo. ¿Cómo fue la creación de este guión? Bueno, pues mira, la verdad es que soy la recopilación de juegos y de sueños que tenía desde hace muchísimos años antes de ser escrita, y pues jugando, inventando con otro amigo muy querido, Isaac Bañuelos, pues empezó a salir y a salir y a salir y a salir, y pues ya, o sea, dije, bueno, tengo muchas ganas de hacer un espectáculo pelucatacular, lleno de pelucas, lleno de, pues todo el imaginario que puebla el cabaret, ¿no? Y pues por otro lado, como que me quería cuestionar qué onda con la cultura del éxito, qué onda con los castings, qué onda con esta situación de lo que nos obliga la sociedad muchas veces a alcanzar y a tener. Y pues bueno, salió Divas. La parte musical, ¿cómo fue este proceso? Pues fue un proceso en realidad muy ligero. Creo que el tema de a pesar de que es un espectáculo largo, que son varios temas musicales, la misma historia creo que lo hace muy ligero. Fue aprenderse algunos temas, a lo mejor que yo no tenía en repertorio, pero que eso siempre enriquece, y fue, sobre todo, muy divertido. Me importas tú y tú y tú, y solamente tú y tú y tú. Es una obra de mucho glamour, de mucho cabaret, que va pasando por varios personajes. ¿Cuántos personajes son? Pues yo creo que son como ocho personajes, sí. Sí, y en algunas otras emisiones hemos tenido hasta 12, pero bueno, a veces ya también hacemos ciertos cortecitos porque, no, yo por mí, o sea, porque tiene mucha improvisación, o sea, muchas veces metemos uno en vez de otro, o sea, puede cambiar, depende de lo que el público vaya dando también y pidiendo, ¿no? O si es un formato más de calle, porque este espectáculo lo hemos llevado a todos los formatos, o sea, ha estado en el teatro de la ciudad, ha estado en foros chiquitos, ha estado en cumpleaños, ha estado en despedidas de soltera, ha estado en festivales de calle, ha estado en restaurantes, en cafeterías, o sea, es para todos los lugares. Esto, la parte donde te atrapa esta obra es el dinamismo que tiene. Es esa energía y esa mezcla de sub y bajas que es un algo muy vertiginoso dentro de la obra, porque vas de la emoción a la explosión a de repente otra vez hacia abajo. Es algo que va transformando y va llevando al público durante toda esta obra. Sí, sin duda, creo que eso es parte de lo rico de la obra. No es únicamente un cabaret de comedia absoluta, ¿no? Sino de pronto tiene momentos de reflexión, momentos, como tú bien dices, de pronto que van hacia abajo, de pronto momentos inclusive fuertes, ¿no? Les comparto que esta es mi primera función. Yo antes no estaba en Divas de Cabaret, gracias a la invitación de Adriana. Y de verdad, los momentos justo que dices, de esta cuestión como un poco más dramática, ¿no? Que también se sienten, yo como ejecutante en el piano, lo siento también, ¿no? Entonces, es una mixtura de emociones que yo creo que el público las tiene que venir a ver. La escena, y si canto una canción de Edith Piaf, pero con gárgaras. ¿Cuál sería tu mayor mensaje para el público? Pues fíjate que lo que voy comprendiendo, ¿no?, es que realmente el aferrarse a ser uno mismo, o sea, yo admiro mucho a Madame Bijou, que es la personaje principal, porque a pesar de que es una aparente fracasada, ¿no? O sea, ella nunca deja de intentarlo, ¿no?, interiormente, y ella sí se aferra como que a su forma de ser y a su excentricidad, y que muchas veces lo que exteriormente puede parecer como un éxito o lo que los castings dejan fuera, pues puede ser un virtuosismo muy grande, y entonces es como reflexionar sobre la cultura del éxito. ¿Qué tan difícil fue estar alcanzando este gran personaje y esta gran interpretación que tú haces durante toda la obra? Porque va, como platicamos ahorita, estas texturas y estos matices que tiene. Me gusta mucho de repente esa explosión y esos cambios de personaje son tremendos, pero también se reflejan en la música. Pues sí, creo que es una situación dual. Yo creo que ella me ayuda muchísimo.
en los momentos, justamente en las, en las definiciones dramáticas que tiene, ¿no? Eso ayuda muchísimo siempre al, al músico, ¿no? Y de alguna forma también yo, como lo voy viendo y desde mi óptica, desde cómo yo musicalizaría una vida como la de Madame Bijou, entonces creo que se va como, como nutriendo uno de otro, ¿no? Preparar los guiones con estos diferentes personajes, ¿cómo los fuiste enriqueciendo? Pues mira, los personajes de cabaret, como, como buenos personajes de farsa, políticas o de farsa, son arquetípicos. Entonces, justamente lo que dices, o sea, se pueblan del imaginario colectivo, del inconsciente social. Entonces son muy fuertes y entonces se detonan como desde un lugar muy interior, son muy fuertes y son tan fuertes que trascienden, o sea, como yo digo, son, son liberados de la condena de estar o en una sola obra, en una sola temporada. O sea, pueden vivir dentro y fuera de la obra, dentro y fuera de la temporada, dentro y fuera del teatro. Pueden vivir y deben vivir en y ser muy fuertes para estar en cualquier otro contexto. Entonces, pues son personajes que muchos de ellos tienen muchos años, o sea, muchos. Por ejemplo, Clement, que es como, wow, les encanta la quesadillera, que se tiene amasando más de 30 años. Es un proceso, me imagino, de prueba y error. Es un proceso donde también la, los vas, la, la obra la van teniendo en vigencia, van metiéndole cosas actuales. Sí, mira, también lo que pasa es que el público es algo muy importante para los personajes de cabaret. O sea, el público los va creando también contigo, porque te va visualizando y te va viendo y va haciendo que descubras cosas del personaje que para ti están veladas, pero para el público no. Entonces es un proceso dialéctico, es una cosa que se va haciendo en común, en comunidad, ¿no? Esos son los personajes fuertes y pues también la música te va, o sea, a mí por ejemplo ya desde que Vinicio me toca de una manera o de otra el piano, ya el personaje reacciona o va por un lado o por el otro. O sea, estos personajes están muy ligados a su música. Esa simbiosis que hacen en el escenario está genial, porque como bien dices, es uno. O sea, ustedes, la actuación y la música se convierten en uno en esta obra que se les va rapidísimo. ¿Cuánto dura? Pues a veces dura hora y media, dos horas. Vengan a ver esta obra, vale muchísimo la pena. ¿Las redes sociales, por favor? Pues Adriana Moles en Facebook, en Instagram, en Twitter, Adri Moles, Adriana Moles. ¿Y de este lado? Vinicio Marquina en todas las redes sociales y Divas de Corredor, ¿no? En Facebook. ¿Cuándo son las funciones y la temporada hasta cuándo está? No, la última función de estas dos funciones, la primera y la última, es el 25 de enero. Nos vemos para las 200 representaciones. Eso. Venga, no pueden faltar, vénganse para acá, aprovechen y ya después estén siguiéndolas en redes sociales para el regreso, ya sea en esta sede o en alguna otra, y sigamos apoyando el teatro independiente, eso es lo principal. Así que gracias por acompañarnos y vénganse para acá. ¿Algo más con lo que quieres cerrar? No, pues invitarlos que por favor nos recomienden, gracias. Vámonos, esto es Latido Hispano. Muchísimas gracias.